Y ahora Raiden Mola subirá este clip. Vamos a elegir las putas condenas. Vamos a elegir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vimos 8. Y aún así costó, ¿eh? Llevarlos al día. ¡Gracias, Daniel! Muchas gracias. Vale. Vimos ocho y aún así costó. ¿Ya le dijiste feliz cumpleaños a Pum? No, no, se me olvidó. Feliz cumpleaños a Pum. Eh... Vale. La tercera icono suba. Tiene pinta de que la tercera icono suba va a ser un maratón en algún punto. No creo que la lleguemos a ver de, de forma semanal. Porque aún no hemos visto la 2 y la 2 tiene pinta de que nos va a llevar un tiempo. Así que yo creo que la Conofiesta, que será parte 4, ¿no? Porque la esta parte 3 será la película. Eh, creo que Conosua no lo vamos a ver semanalmente. Para Maratón. Ver, yo. yo creo que mi primera impresión años, de... de, de, de dar gracias, Gisei. El... Qué detalle, Trevito que frito. lo felicites, tío. Yo... Qué bueno. Qué bueno que hayas utilizado tu mensaje para felicitarlo. Así debe ser todo. Así deberíamos ser todos. Kimetsu, Kimetsu sí o sí. Kimetsu sí o sí. Kimetsu, yo soy la única puta persona que no ha leído el último arco de Kimetsu, vale. No te... bueno no es el último aún. No tengo ni puta idea de qué va a pasar, vale. Debo ser literalmente la única persona sobre la faz de la tierra que no está tan spoilado de Kimetsu, o sea, sé que muere gente y tal, <laughs> sé que una vez nos pusimos a leer el último capítulo, pero como que ya olvidé lo que pasaba. Entonces yo por Kimetsu sí tengo relativamente hype. Y el viaje a Japón está muy, muy desapercibido. Es verdad, que yo el mes que viene me voy a Japón, son dos semanas que no creo que haga, obviamente no voy a hacer streams reaccionando anime en Japón. Entonces, como nos sobrecarguemos, el regreso va a ser locura. Oh, ¿Qué cosas? Mushoku, Boku, Kaiju... ¿Qué hacemos con estos tres? <laughs> ¿Qué hacemos con estos tres? Perdón. <laughs> <laughs> Si ya sabanas, no te cobijes, we dark sapo perro. <laughs> Ni se te ocurra poner mierda 8. Mm. Menos uno no es basura. Yo sé que queréis Mushoku. Ay, Mushoku, te traes a Eri. Sí, qué divertido pe pelear con ella diciéndole que Mushoku es mierda y ver cómo, cómo, cómo defiende a, a, a Rudeus God. Sí, ya, pero. Es que yo no sé si, si la podré traer semanalmente a ver, a ver esto. Entonces no me quiero, no me quiero comprometer con, con Mushoku. Vale, y, y verlo yo solo... Pues tampoco es la experiencia pica. No, no lo hago por él. Lo hago porque está muy bueno. Lo pones cuando te falte dinero. Boku no Hiro no lo sé, tío. Es que Boku no Hiro. Mm -hmm. no... Honestamente, no me apetece mucho. O sea, que es, es la primera parte de. ¿Qué, ¿Qué pasa en esta temporada de Boku no Hiro? Es que mira, antes me emocionaba. Veía a Pixel de Shigaraki y decía Dios, mi, mi Cristo. Pero me, me da igual ya. A, a Mirko ya la veo todos los días. En otros contextos diferentes, con lo cual tampoco me vale la pena verlo por ella. Da koto, hoku, El Open Vale. Aquí hay dos que están llamando mucho la atención: Windbreaker, está la gente fascinada. Y Spice and Wolf, está la gente fascinada también. Eh, ustedes, ustedes qué dicen mis compitas. Ustedes qué dicen mis compas. Yo vi el 2008, era muy lindo. Yo digo luchitas, pandilleros por siempre, ninguno. Dale, a ver qué pedo. Yo creo que mi Otra primera impresión de Darkrai fue... Dark Ray, Dark Ray. Y los City. que te quedan. Yo... <laughs> Muchas gracias. Windbreaker. Eh, Windbreaker, eso. Y, y... Spice and Wolf. <laughs> Sabes que la zorrita será ahora edgy. Son las mejores, ¿no? Vale, Data Life nada, Hana no Ikun nada, Yuru Camp no lo he visto, el Shota ese... porque es un Shota, ¿no? Si fuera una Loli, pero yo Shota Chat no soy. Nada, nada. Bueno, el de los viejitos parecía interesante en, el, en la reseña de Calatras, pero tampoco creo que vaya a ser indispensable. Mira, hay dos con. Yo me fío mucho de, de Demont, que fue un trabajador dentro de las compañías Darkrai molísticas. ¿Vale? Me fío mucho de, de Demont. Se le, tiene, se le tiene cariño a Demont. Y, y aquí está poniendo cosas, tío. Los Power Rangers Seinen, Sentai Daishikaku. Ese yo creo que es indispensable. Creo que los Power Rangers. Son, tienen que estar. Había un anime que te estaba diciendo Guille, no sé cuál sea la verdad Dark Ray Kuru Kuru. El de Guille era el Windbreaker. Vale. Y otro que creo que tengo Yurei dijo que lo iba a financiar y, y el Rodic Tocho me dijo que... que era un anime muy Tocho y que era, y que era pues, el nuevo Tengoku Daimakyo. Dai mm, ahí ya vi otros dos que aparecen. Eh... Es el del tren. ¿Vale? El tren loco. Blue Archive. Venga. <laughs> Blue Archive. Y el, el Bochan. Que yo no sé si hay donantes de Bochan. Porque a mí me los la temporada 2 me la pagó una sola persona. Y ahora subieron los precios. Entonces yo no sé si ese donante va a seguir patrocinando Bochan. Vale, con esto ya tenemos 6. Con with Breaker y Spice and Wolves ya serían 8. Y Y luego están estos que tiene pinta de que no van a parar de dar por culo con ellos, que son los de las chicas que tocan en bandas musicales. Vale, aquí están. Gills Van Cry y el Bochi este, es que igual igual los dos es mucha cosa. Esos son Bodrios güey. Jellyfish. Este es Gilles Band Cry y este se llama jellyfish. Que pasen unas semanas. Sí. Vamos a, a dejar que pasen unas semanas. A ver cómo evolucionan estas cosas antes de, de poner a, a hacernos el loco. A mí de primeras me llama más el. Mira, 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 mira. No descartéis Girls Band Cry por el tema del 3D. Sin ningún tipo de broma, el primer capítulo ha sido Actually. Cinematografía. ¿Con qué cara me dices eso? ¿Ilusiones? ¿Con qué cara me dices eso? Con lo mal que trataste a Trigán? ¿Con qué cara? ¿Cómo puedes decir eso? A ver, ¿qué, ¿qué dijo aquí? Demon le gustó Jellyfish Top 1, tío. El puto Demon está ahí con, con la jellyfish. Jellyfish es el, el que tiene pinta de que, de que va a ser el, la mamación de, de esta temporada. Jellyfish y, y girls No, ¿cómo es? Girls don't cry O bands don't cry está, está complejo esto de De la creación de contenido De anime Girls band cry Es imposible verlo todo, ¿vale? <laughs> 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 13 13, no puedo no puedo, tío, no puedo <laughs> Un Darkrai anterior Igual sí No puedo, tío No puedo No puedo, güey No puedo No puedo, tío No puedo, tío no puedo. No puedo, boy. No puedo. Voy. Y el Yuri que te dijo que iba a pagar Yurei. Al final, Yurei eligió el tren. Dijo que se iba a comprometer con el tren. La novia te pega, Darkrai? Cara con frío cubito de hielo. ¿Qué novia? El sí. hambre de Darkrai mola su vida después de la próxima visita de Hacienda. Seguro que podrás friend Yo se lo confío en Kaiju 8. Si, pues si, ni siquiera lo hemos considerado, tío. Hey. Tu lagarteria aún no representa un problema para mí. Podría pagar el otro también. Joder. O sea, gracias, Yurei. Pero eso. Eh, eso suma otra variable más. Porque tú querías. ¿Cuál querías? El de, el de la vampira, ¿no? El que te interesaba a ti era el de una vampira. El Dark Ray de 2007 molaba más porque veía animes 24 séptimos, no como este Dark Ray que sube uno video al año Farfadox Yoro. El Dark Ray de 2007 estaba ocupado viendo Cars. El falso, el Yuri de música. Ah, quiere. ¿Cu cu cu ¿Cuál patrocinarías tú, Jurei? ¿El, ¿El Jellyfish o el Gills Band Cry? El de la peli negra y la naranja. Eso no hay otro. Este. Otro de música. <laughs> este, el Sasayaku ni Koi Whisper Me a Love Song. Mete abuelitos, Dark. Sí, venga, venga, todos, todos, todos. Venga, sí. Luego, cuando vuelva de Japón y Robras me diga 70 capítulos de anime pendientes. Luego, a ver si, si es tanta gracia. Luego, si es tanta gracia. Yo, Arca, tú ahórrate los dolarrucos que tienes que financiar el putísimo Jonathan. Así que. No no te me hagas el canchero. Abuelitos Yuri. No te olvides de hit viral. Kaiju 8. Venga, locura, locura. Locura, locura. Adiós Dark Souls 2, pobre Pontífice Sullivan. Solo uno es indispensable. Ya, voy. Mi, mi corazón y mis acciones están totalmente despejadas. Estos son todos los que son interesantes. Los que yo quiero ver. Kimex. me saco hecho? y va fijo y a lo que va y es una apuesta segura. Combinados. Dependiendo de cómo lo adapten sí. en el Cap 7 o por ahí, hay pick. De ahí me interesaba el tren porque me da viras de Metallic XD. <laughs> Tranquilo, Dark. Si eres verdaderamente increíble, no morirás de sobredosis de anime. Yo quiero ver Kimetsu. Quiero ver Kimetsu. Y quiero ver a las putas lolis del Blue Archive. Quiero verlas, tío. Quiero verlas. ¿Y qué problema hay? ¿Y qué pasa? Y me doy el lujazo, joder. Vale, quiero ver el Kuni Archive. Quiero ver a todas esas putitas pulular por ahí. ¿Y qué pasa? Y viva Vox. Me doy el lujazo, tío. Bueno, eh Dungeon Mesh, Messi, claro, que quiero seguir Dungeon Messi. Esos son los <laughs> esos son los que quiero ver sí o sí, sí o sí, indispensablemente. No quiero ver Hit Viral. Para eso paganme el manga. No quiero ver Kaiju 8. A menos que mamen mucho con que haya alguna animación chunga. Pero no, no quiero ver el, el, el Kaiju. Qué rico se siente no ser pleb. Para OPM Eric DBZ Perico Fuego. Epa, gracias Daniel. Muchas gracias. Mm. Pi, 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 pop. Mm. Abuelitos sí, abuelitos me da que va a estar aburrido. Lo siento. Si sí, es mítico anime de relleno que pondríamos en una temporada que igual no hubiera mucha cosa, vale, igual que cuando metimos el anime de, de Bloodborne, vale, o yo qué sé. Es, si, si hubiera espacio se podría experimentar, pero en principio no. Comedia fome. Vale, los Power Rangers. Sí me llamaron la atención. Y el tren me llamó la atención también. El, el tren, anime misterio. Que igual es una mamufada, como fue el. Como fue el putísimo Tengoku, ¿no? O como fue Metallic Rouge. Vale. Spice and Wolf dicen que es putísimo pic. Y la gente ya está mamando diciendo que, que estuvo genial. Así que puede ser, puede ser, pa. Vale, Bochan está como. Lo pondría con, con los otros, que no tengo claro si eso. Si eso lo, lo van a financiar. No, solo es la nostalgia de. No le creas. Blue Archive, Blue Archive fue el elegido, ya Blue Archive fue el elegido. Dios mío, para más podría enviar más, pero se acaban los bits Pues entonces no podrías enviar más. Podría enviar más, pero se acaban. Entonces no enviar más Hasta ahí llegó tu límite, Lagarto. De, de Bo Chang es el final del manga, ahí se acaba. Yo recuerdo Spice and Wolf como algo que vi junto con Ergo Proxy porque quería ser mamón. Si la monita no te gusta, no creo que te interese la cosa. Hombre, pues mucho no, no me gusta. No digas de este agua, no beberé, este cura no es mi padre y este anime de mierda no lo aceptaré. Uf, está complejo. Está complejo, está complejo. Spice and Wolf, depende de qué tanto te guste la. Entró Dragon Dragunov en Raw. Hostia. Dejemos todo y vayamos a ver el Raw. Eh... ¡Ja, caíste en mi baiteo. Caíste en mi baiteo. ¡Ja, ja! Socio, dame un beso, Anda, para OPM Eric DBZ Perico enojado. Perico enojado. Al chile acepta todo. ¿Qué voy a aceptar todo? ¿Qué te pasa? Eh, pinche temporada mamona, tío. oye ¿Sabes que band Cry va a pegar? Va a pegar más que Jellyfish. O sea, ¿qué dice la gente? Por favor que no me salga una puta desnuda, por favor que no me salga una puta desnuda, por favor que no. O sea, lo que no vamos a estar es de mamones viendo 14 animes de música. Bueno, con esos dos vamos a darle unas semanas a ver cuál es verdaderamente extraordinario. Vale. Es verdad, ambas contienen ingentes cantidades de yuribait. Yo vi ambos y le tengo más fe a la medusa, pero no es algo que pagaría. <laughs> Tú vas a lo Para seguro. Tenkaichi, yo los apoyo, pibes Tenkaichi, pero se acabe el semen Dark rise a popepo. Po, po, po. Ojo. Muchas gracias. Vamos a esperar a ver qué pasa con, con esas de ahí. Yo lo dejaría así y lo demás los dejarías cocinar. ti, sí, sí. el futuro manda! ¡El futuro manda! ¡Tú! los también! ¿Tienes algún spoiler de OPM? Me sorprende que la gente te lo pague porque te vas a enfadar xdd. Estos bits pa' la raja no voy a contribuir a ese desastre. Gracias. Eh, sí, sé algo de... de un garu cósmico. ¿Es que se... Gracias, pibe Warhammer. Es algo de un garu cósmico y que se reinició o que viajaron en el tiempo, alguna mamufada de esas. Busca, Blue Archive, a ver qué opina la gente del primer capítulo Dark Rise a Pogweon <laughs> Ya, ya Ya sé, ya sé Pff, Qué difícil es la vida Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Último suspiro para Senkaichi Aunque los raps están más ricos Dark Rise y... Pero para ver los raps <laughs> quiero ver el manga Cuidado, que casi se termina otro cap Sí, sí. El futuro, manda. El futuro, manda. No, y también. Padre, Archive, Los dos primeros arcos son slice of life, entretenidos con una trama no muy tensa. Pero el arco de Eden que será la tercera temporada será cine absoluto. Recuérdalo para cuando salga en 2030. Pero la primera temporada tiene a la guarra de Mutsuki que está buenísima. Sí está. Sí está. Claro, que mira el tuit de Ilu. Es Ilu. Uy. ¿Quién era esa? Me equivoqué. ilusionex Sí, no, no descartéis Gales Van Cry. Sí, 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 sí. Eh... Crea el fandom de Yokazura Family Cállate la boca Bueno, aquí están Aquí están los musicales Vale, está el, el Windbreaker ¿Qué, ¿Qué pasa con Windbreaker? Windbreaker está bueno o es Guille que se flipó porque vio peleas de barrio y dijo, ¡buah! Oh, mi huelva querida. ¿Qué, ¿Qué pasa con Windbreaker? ¿Qué coño es un Windbreaker? Aquí muere gente, chat. <laughs> Hago la pregunta. En este anime muere gente. Los que, hay, los que habéis leído el manga. Aquí muere la peña. Pues que le jodan. A, a mí me gustaba Tokyo Revengers en su día porque tenía sus consecuencias chingonas, ¿no? Se te moría el, el Valle, se te morían ahí en la, la hermana del Mikey. Era... Windbreaker es Tokyo Revengers, pero con introspección a los personajes, o así pintó el primer cap, ya está puesta la problemática del personaje de cara a su desarrollo como persona. No le hagas caso a los es que dicen que no, son monitas tarde. Es que, eh, necesitamos, necesitamos algo con, con chicha, ¿no? Bueno, hay bastante chicha aquí también. Yuri y Gales Van Cry Al Chile. Yo, quería, yo quiero terminar la de Bochan también. Eh, si no la pagan, pues no la pagaron. Pero quiero terminar el, el Bochan, que me gustó mucho la, la temporada 2. Venga, al putísimo chile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7. Yo creo que mi primera Darko impresión de, de, de Darth fue son 12 Sí, Beren. Y Yo... es God, no te Sí, Beren. Sí, sí, los vi. Lo de que te llames Beren. Te llamas Beren por cuando hacían la broma de que iban a hacer el, el Boruto de Shingeki y lo, y lo protagonizaría un tío llamado Beren. Por eso te amas Beren. Llevas un año llamándote Beren por eso. Esto es para Frieren The Rock. ¡Ojo! Gracias, Pibe <laughs> Warhammer. Na, 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 na. Muchísimas gracias. ¿Y cuándo puedo pagar por un CAP del diario, Lagartomola? Ya que me veas con cara de, de hambreado, especialmente. Oh. Esto, es, esto es historia del canal. Las decisiones que tomemos aquí repercutirán en los siguientes tres meses. Esto no es moco de pavo. No hay que tomárselo a la ligera. Vale, lo que se elija aquí es un compromiso de tres meses. Así que. No se puede tomar a la ligera. Cada puta mierda de estas tiene que estar perfectamente elegida. Porque poco sigue ahí. No no, no, no he visto nada del slime en mi vida. Mira el PUB2 de esa Mira, Yuri, te lo mereces. E eres un pibe eres un pibe donante, estás aquí, pagaste Mira todo Metallic Rush. Quieres ver un Yuri? veamos el Yuri. Aparte, si te comprometes a que lo vas a pagar, pues prefiero tener un, un tío que yo sé que va a estar y que lo va a pagar. Vale, si tú dices que vas a pagar el Yuri el y el tren, al putísimo Chile. Paga el Yuri y el tren y, y perfecto. Y ahí nos quedamos, ¿vale? Y le doy un puesto para. Eh, cuando. cuando se vea quién es verdaderamente especial, cuando se vea si es jellyfish o. o girls. Eh, o bands don't cry. Le damos un. es un buen día, No. No, pero muchas gracias, Plie Warhammer. Y ya está, quedan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya. Y ya nueve. Ya. Teniendo en cuenta que Pokémon es un abismo que se va llenando semana tras semana. ¿Cuántos, cuántos hay de Pokémon? 15 capítulos de Pokémon. Eh... Ya nueve, me sabe. Me sabe loco. 10 para que sean redondos. Hostia, 10. Yo cuando vuelva y vea. Hay 30 capítulos pendientes. La temporada de Kimetsu empieza en mayo. Got. Kimetsu empieza en mayo. Bueno, pues cuando empiece Kimetsu. Que empiece. Ya, ya, cierra la plaza, maestro, que luego te hacen el trucazo. A ver cuántos te convencen de añadir de aquí a mitad de temporada. Mushoku, va Mushoku, pero a precio de Boku no Kokoro. ¿Vale? Y sin que esté Eris asegurada. Tanto Mushoku queréis Mushoku, no sé qué, tal. Mushoku, carísimo, a 150 dólares el capítulo, que es como una señal de no paguéis esto. Y sin Eris asegurada. Que puede venir o no. Yo le preguntaré si quiere, si, si puede que venga, si no, me lo veo igual. A ver si sois tan listos. <laughs>